Hola, muy buenos días, ¿me logran escuchar? Buen día, sí se escucha. Gracias, buenos días. Bien, enseguida empezamos. Ah, no, ya estamos en los 3 minutos. Bueno, vamos a comenzar primero dando la evaluación del semestre, ¿no? Este es el grupo de, le dicen el grupo de informática, le dicen, ¿no? Pero en realidad no es. También los de sistemas pueden conectarse acá. Y también los de redes, ¿no? Por si acaso. Claro, este grupo es un poquito más, digamos, fuerte, ¿no? Pero es más, se utiliza más orientado a informática, ¿no? No más orientado a un taller, digamos, ¿no? Sino más a informática. Por eso es que nuestras evaluaciones con una evaluación conlleva proyectos, ¿no? Proyectos a desarrollar. Muy bien. Pero no quiero levantarme y hay otra persona que entra a la sala, lo que ya se conectó. Entonces, bueno, voy a la pizarra. Bueno, voy escribiendo acá. Vamos a tomar dos parciales. Pero lo llamo P1 y P2, ¿no? Estos se van a evaluar al 60%. Tenemos examen final, bueno, uno obviamente, ¿no? Examen final. Este se va a evaluar al 25%. Y tenemos proyectos, ¿no? O sea, al menos uno, ¿no? Tenemos. Y esto se evalúa al 15%. Hace obviamente un total de 100%. Bueno, los proyectos son de desarrollo individual. Obviamente cada proyecto le dicen qué lenguaje se pueden utilizar. Normalmente son libres, ¿no? Los proyectos se desarrollan en el lenguaje que uno quiera, ¿no? Pero a veces no en todo, digamos, ¿no? Normalmente en los lenguajes imperativos, ¿no? O sea, Delphi, C Sharp, C++, Java, ¿no? Pero bueno, cada proyecto va a tener su. Tiene su. Como explicarle, tiene su propia indicaciones, ¿no? Cada proyecto. En principio queremos hacer dos. Si no se puede, uno, ¿no? Creo que bueno, si las clases son presenciales, que vamos a estar seguros por si acaso son, sí, ustedes irán prevenidos por la prensa y todo lo que va a ser el primero, pero ahí creo que el ICU tiene que ver eso todavía. Algo estaba mirando ayer en los mensajes de WhatsApp, ¿no? También tenemos un grupo de WhatsApp. Y resulta que hay una resolución ICU que dice que las clases son virtuales y los exámenes pueden ser presenciales, pero a ver cómo queda eso, ¿no? Yo no soy mucho al lado de los reglamentos y todo eso, ¿no? Pero yo creo que sí, sí van a ser presenciales, pero ya hay algunas quejas, ¿no? De gente que no sé qué me busca. Yo, en realidad, en mi vida prefiero que sea presencial la cosa, ¿no? Aquí me siento como solo, jóvenes, ¿no? Y además ustedes no pueden preguntarme con toda libertad, digamos, ¿no? O sea, preguntarme alguna cosita, lo que sea. Bueno, comenzando un poquito, vamos a tener una clase un poquito introductoria. Le pasé unas diapositivas, ¿la bajaron? ¿Joder? No. ¿No la bajaron? Están en el sector de avisos. ¿No? ¿No la bajaron? Sí, la bajamos. Sí, ingeniero. Yo sí. Ah, qué bueno. Eso, como ustedes saben, pueden verlo en su PC o también pueden verlo en su teléfono, ¿no? La idea es que ustedes
lo tengan en su teléfono, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que ustedes lo tengan en su teléfono, lo puedan, puedan trabajar en su teléfono, o sea, puedan leerla, lo que sea. Bueno, yo no voy a leer la diapositiva, ¿no? Solo simplemente recordarle algunas cositas que quería verlo acá. Yo siempre, se lo confieso, y ya siempre lo voy a confesar, yo odio una persona, un docente que me, que se ponga a leer una diapositiva, ¿no? O recuerdo muy traumado en mi profesor de música, que traía unos papeles, él, unos papeles viejos, y nos dictaba la clase de música, no hablo de colegio. Y yo decía, ¿por qué no me lo da su papelito eso y yo lo fotocopio y listo, y ya no vengo a clase? Entonces, y aquí no voy a hacer lo mismo, solamente quiero aumentarle algunas cositas, algunos detallecitos a la diapositiva. Estoy haciendo la diapositiva 2, que siempre yo lo estoy revisando, ahora sí estoy revisando la de verdad, la diapositiva número 2, o sea, la unidad número 2, ¿no? La estoy revisando. La 1, vimos, charlamos con algún otro colega, otra universidad también, y me decía, no sé si por conversarse conmigo, que mi diapositiva, la diapositiva de la unidad 1 está bien, ¿vale? Y bueno, no la revisé, ¿no? Pero la número 2, que la unidad 2 también viene en diapositivas jóvenes, eso estoy revisando, ¿no? Poniéndole algunas cositas, algunos detalles, para tener una diapositiva de 2022. Bueno, siempre me olvido, dice, la vamos a leer y no la leemos nunca. Así que quiero, hoy día quiero repasar esta diapositiva muy rápidamente para mostrarle a nadie que no voy a leer la diapositiva. Claro, tal vez, pero voy a aclararle algunas cositas, ¿no? Bueno, voy a ir a la diapositiva, que la tengo abierta por acá. Caramba. No aparece. Sí, la tengo acá. Disculpe, no lo puedo ver, ahora sí. ¿Pueden verlo? Sí, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen, esta diapositiva es la que ustedes tienen. Esta diapositiva fue revisada en noviembre de 2020, ¿no? O sea, bueno, la última revisión, como cuando la está, dice en noviembre de 2020. Sí, fueron revisadas de la anterior, había otras diapositivas también, ¿no? Bueno, aquí son bacanas, ¿no? Pero aquí se muestra a Linux. Ustedes saben que el Pingüino es Linux, Windows, Android y Apple, ¿no? El iOS, ¿no? El famoso iOS. Apple, acuérdense que es la empresa que hace el iPhone, ¿no? La que hace el sistema operativo iOS, ¿no? Aquí están los cuatro sistemas operativos principales. Hay otro sistema operativo, aquí Windows, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza para otras computadoras, ¿no? Otras computadoras, especialmente computadoras más grandes, ¿no? Por ejemplo, para las computadoras que utilizan el sector petrolero, por ejemplo, utilizan X-Window, ¿no? No es hecho por Microsoft, por si acaso. Es de la línea de Linux. Pero son otros sistemas operativos pero estos son los cuatro más populares, digamos, ¿no? Android, ustedes todos los días lo manejan, Windows también. Linux tal vez, ¿no? Yo, por ejemplo, no manejo Linux. Y eso que manejaba Unix en mis tiempos, manejaba relativamente bien. Es porque Linux se basa en Unix, ¿no? Bueno, esto es lo que le metíamos a la anterior diapositiva. Era conocer el boot, ¿no? Porque yo hablaba y veía que no me entendían, digamos, ¿no? En la parte presencial, ¿no? Cuando ustedes encienden una computadora, jóvenes, muchas personas no saben lo que ocurre, digamos, ¿no? En serio, muchos, inclusive profesionales, no saben lo que ocurre. Piensa que ya se enciende y ya, digamos, ¿no? Porque sí, digamos, ¿no? Dice, ¿por qué se carga el sistema operativo? Porque sí, dice, ¿no? Pero es verlo un poquito internamente como que ocurre. Claro, que esto está a grandes rasgos. Nosotros no debemos olvidarnos, jóvenes, de esta misma... hasta la palabrita boot, ¿no? Que ahora la reemplazan por start, ¿no? O iniciar, ¿no? Start, iniciar. Pero esa palabrita boot viene del folclore de la informática, ¿no? Fíjense que es una contracción, digamos, ¿no? De bootstrapping. Bootstrapping viene de un cuento infantil, creo que es del Barón de Munchausen, ¿no? Barón de Munchausen, ¿no? ¿Acuérdense? Si quieren escribir en Google, Barón de Munchausen. Donde era una historia de niños, jóvenes, pero ya no es ridícula. Donde este señor, el Barón de Munchausen, él, digamos, se estaba cayendo y él se agarró su solapa, o se agarró su,
su abrigo, habló de la parte superior de su abrigo, que lo tenía puesto, y él se detuvo. Y otra estupidez es que de sus botas, boot es bota, porque si a la profesora de inglés le digo que es boot, la profesora de inglés, la gente que habla inglés, bueno, nuestra profesora sí maneja un poquito de término informático, ¿no? Maneja el término informático, pero y manejan bien, ¿no? Porque es inglés técnico. Pero, digamos, si a un profesor de inglés común, digamos, le pregunto qué es boot, me va a traducir bota. Bota, bota, sí, bota. Pero en realidad la palabra boot para nosotros significa el arranque del equipo, ¿no? El arranque del sistema operativo. Y le decía, ¿no? Es tan ridículo esto que el balón de muchacho se agarraba, él quería levantarse, ¿no? Quería levitar, digamos, ¿no? Quería levantarse. Entonces agarraba las trenzas de sus botas, porque usaban botas, acuérdense, en los tiempos, estoy hablando de los tiempos de la época colonial, ¿no? Los años 1700, 1800. Entonces él tiraba de sus trenzas y imagínense, dije, ¿no? Y él se levantaba. O sea, se levantaba a sí mismo. Entonces la palabrita bootstrapping significa levantarse tirando de las trenzas de los zapatos, en este caso las trenzas de las botas. Es ridículo, ¿no? Imagínense, yo tiro las trenzas de mi zapato y yo me levanto, y que no, que levito, ¿no? Pues imposible, hay una ley física ahí que no concuerda. Bueno, al margen de eso, era un cuento de niños. Entonces, la palabrita bootstrapping, si lo quieren, es levantarse a sí mismo, ¿sí? Esa es la palabrita, levantarse a sí mismo. Y bootstrapping, digamos, una traducción que está malísima, lo traducimos como arranque, digamos. No había otra forma también de hacerlo, ¿no? Arrancar, encender, también dicen launcher, acuérdense, ¿no? Launch, launcher, ¿no? Arrancar, launch, L-A-U-N-C-H, ¿no? Launch, voy a escribir acá, voy a escribir en el chat, aquí, ¿no? Launch, igual arrancar, digamos, ¿no? Arrancar, encender. Por ejemplo, cuando un cohete, por ejemplo, despega, se le dice launch, ¿no? Launch, ¿no? Y claro, en germano sería launching, ¿no? Launching, ¿no? O sea, él arranca, ¿no? Él arranca, enciende, comienza, ¿no? A trabajar, ¿no? Imagínense un cohete de la NASA, digamos, ¿no? Que está yendo a la Luna, creo, no sé qué. Cuando él arranca, está haciendo un launch, ¿no? Un launch, ¿no? Está haciendo un arranque. Muy bien. Una cosa que me recomienda la profesora de inglés que pronuncie bien, pero ella misma me dijo que yo hablo como un apache, así que no se enoje, nuestra profesora de inglés. Bueno, entonces, fíjense qué diferente, ¿no? Es decir boot al launch, ¿no? O sea, al arranque, ¿no? O sea, es completamente diferente. Y esto ocurre, jóvenes, cuando se enciende el equipo. Tenemos que entender que yo tengo una computadora, la computadora, jóvenes, ya tiene un pequeño software que viene en la ROM. Es decir, si yo voy al, digamos, me armo una computadora, voy, me compro mi tarjeta madre, mi CPU, mi RAM, la armo. Pero digamos, no le puse disco duro, no me alcanzó para el disco duro. Me quedé sin disco duro. No tengo plata, se me acabó. Compré la tarjetita, la CPU y un poquito de RAM, porque sin RAM no hay computadora. Y la enciendo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Hay problema? No compré el disco duro. ¿Qué creen ustedes que va a pasar, Juan? No va a arrancar el sistema operativo. Eso. Pero la máquina sí va a encender. La máquina va a encender. La máquina va a encender y va a mostrar una pantallita. Entonces la persona que está afuera, que no sabe, ay, ya tiene todo instalado, mentira, no tiene nada instalado. Solamente que este software reside en la ROM, ¿no? Es decir, eso se llama firmware, ¿no? Firmware, ¿no? Está en la línea diapositiva, lo podemos ver más adelante, está en la diapositiva. Eso se llama un... Es que no digo cómo vas a traducirlo. Entonces aquí sería... recién llegó el mensaje acá. Así, ¿no? Film. Voy a poner en mayúscula para separarlo, ¿no? Ustedes saben que lo que está Google, objeto, ¿no? Más o menos. Ahí está, ¿no? Firmware, ¿no? Es un software que está
¿qué está almacenado en el dispositivo? O sea, ¿qué está almacenado en los circuitos? O sea, no está almacenado como un archivo, sino que los circuitos mismos ya son programas. O sea, los unos y ceros que significan el programa ya están soldados, digamos, soldados ahí mismo. Ya están hechos, ya no se puede decirse ROM, ¿no? Memoria de solo lectura. Read only memory. O sea, una memoria de solo lectura. Entonces no lo podemos cambiar, ¿no? No lo podemos cambiar. Hay una partecita que se pone en una memoria CMOS que almacena el setup, ¿no? Eso es otra historia. Pero la ROM, a este programita le dicen BIOS. Y aunque dice la palabrita BASIC, ¿verdad? BIOS es Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida. El BIOS, ¿verdad? El BIOS, el BIOS que está acá, este pequeño software que está acá, es muy pequeño, es cierto, está escrito en la ROM. Entonces no se lo puede borrar, porque está escrito, está implementado en un circuito, digamos, está soldado, así como soldadura, ¿no? Está soldado en la ROM, ¿no? Eso se llama también un PLA, un PLA, ¿no? Eso es otra historia. Bueno, entonces la ROM lo que hace es cargar, digamos, esa rutinita. La ROM lo hace eso en forma mecánica. Entonces la CPU le envía un mensaje a la ROM y la ROM, algunos piensan que la CPU ejecuta desde la ROM, antes lo hacían, ahora no, lo carga la ROM y la CPU ejecuta esta rutina POS. O sea, el BIOS tiene las rutinas POS, procedure POS, ¿no? O void POS, digamos, ¿no? No está escrito obviamente como un procedimiento, pero para entenderle mejor, ¿no? Void POS, y aquí hay otros void, ¿no? Hay otros procedimientos acá que están escritos. Pero la POS es la que se activa. Entonces la tarjeta le manda un power OK, le dice a la CPU, y la CPU carga la POS. Listo. Solamente le envía un datito, la ROM sabe que está en el encendido, y la CPU comienza a ejecutar este programita. La CPU, bueno, no sabe lo que es un sistema operativo. De hecho, no sabe lo que es un proceso. Ya lo vamos a ver más adelante. Para la CPU, toda la RAM, toda la RAM es un solo programa. Después lo vamos a hablar. No lo sabe. La CPU le digo, oye, CPU, ¿Qué es un sistema operativo? Digamos, yo me imagino, ¿no? Le decía el grupo paralelo, es como si, digamos que la CPU sea como Bob Esponja, digamos, ¿no? Como Bob Esponja, sea un personaje con patitas y que habla. Y le digo, CPU, ¿qué es el sistema operativo? Y él me dice, no sé qué diablo me estás hablando. No sé qué estás hablando, no lo sé. Yo solamente ejecuto las instrucciones que están en la RAM. Y en serio, no lo sabe. Muy bien, siguiente. Cuando nosotros encendemos la rutina POS, la POS toma el control de la computadora. Vamos a un poquito, el control, es decir, toda la computadora es de ella. Ella hace lo que le da la gana, eso es tomar el control. Hace lo que le da la gana con la computadora. Entonces, primero testea la presencia de una tarjeta de video, jóvenes, de video. Y eso lo hace porque tiene que reservar memoria para, por si hay lo que se llama memoria compartida, que vamos a ver más adelante. Y muestra una pantalla de bienvenida, ¿no? También se dice splash screen. Las splash screen son comunes, jóvenes. Por ejemplo, cuando yo estoy cargando Word, ustedes pueden verlo, aparece una ventana, una pantallita splash. Después en el Microsoft Word, cargando, ¿no? Eso es una ventanita splash. O sea, nos distrae, digamos, mientras él realiza la carga. Lo mismo hace acá. Él muestra, por ejemplo, lo que muestra acá, jóvenes, es la marca de la tarjeta, de la tarjeta madre, ¿sí? Porque la tarjeta madre es la que contiene la ROM, ¿sí? La tarjeta madre es la que trae la ROM. Entonces, lo que la ROM está mostrando es esto. Entonces, la ROM, obviamente, como cualquier producto, dice, yo soy, este me recuerdo de una tarjeta muy conocida, la AMI, o American Megatrends, ¿no? Es una tarjeta muy, muy, muy buena, muy, muy noble, bueno, muy de batalla, digamos, ¿no? Muy de batalla esa tarjeta. Claro, obviamente ya eso, el tiempo ahora ya no lo utiliza. Este mensajito que ven acá, este mensajito dice Energy, no sé si la salida, a mí me sale en mi máquina. Se puede configurar el boot también para que se vea mejor. Aquí
Me quiere decir que la tarjeta tiene toda la sí, los lineamientos de la EPA. La EPA es la Agencia Medioambiental de Estados Unidos. Entonces, si me aparece la estrella Energy, quiere decir que ella está cumpliendo con todos los requisitos de la EPA, ¿no? La Empresa Medioambiental de Estados Unidos, ¿sí? La EPA. Muy bien. Y, por ejemplo, mi HP yo lo he configurado y se ve la tarjetita, se ve esto, ¿no? Algunos lo dicen Quick Boot, entonces solamente lo muestra esto y ya directamente se va a la carga. Entonces, ven ustedes esta pantallita, la cual viene de la ROM, ¿no? Entonces, la ROM, como cualquier otra, muestra, digamos, la marca, ¿no?, del producto, ¿no? ¿Quién la hizo? Si ustedes encienden su teléfono, tengo un teléfono A51. Cuando le hago reiniciar, también me presenta una tarjeta Splash, ¿no? Una tarjeta Splash, una ventana, ay, que te hablan, una pantalla Splash. Lo voy a hacer por ustedes, miren, rapidito, un reiniciar. Y van a ver ustedes que también se... Entonces me va a presentar una ventanita Splash. ¿Lo pueden ver? Ustedes lo ven esto cada rato, ¿no? Ah, no, mucha, no se ve, ¿no? ¿Se ve un poquito? Que sea chiquitito, ¿no? Entonces esa es la ventanita Splash, ¿no? ¿Verdad? Es la tarjeta madre del teléfono hace. Y la ROM la han configurado para que se pueda ver la imagen. ¿Cómo hace, digamos, las computadoras que vende, digamos, el gobierno, ¿verdad? El político. Yo no soy político, por si acaso no hablo de política. Por ejemplo, el político pone su imagen, por ejemplo, el Johnny Fernández está poniendo en la computadora que le va a dar a los estudiantes, que me parece muy buena idea. Está su imagen de él, digamos, ¿no? en la misma pantallita Splash. Bueno, sí, ya está, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? eso se cambia, se le dice a la empresa que se la ponga la imagen y en la ROM le ponen esa imagen. Es completamente configurable. Claro, pero una vez ya está quemado, ya no se puede cambiar, ¿no? Ese es el detalle. Muy bien. Luego de eso, la rutina post testea la RAM. Antes, Juan, el testeado de RAM podía llevarnos hasta un minuto, porque el dispositivo, o sea, el controlador de la RAM, o sea, lo que se llama. Tiene un sistemita en la RAM, de la RAM. La RAM, por si acaso, es una sola. No importa cuántos módulos tenga la RAM, es siempre considerada una sola RAM. No hay dos ni tres RAM, es una sola RAM. La cantidad de módulos solamente amplían la RAM, pero la RAM es una sola. Entonces, las tarjetitas o módulos, ¿no? Módulos de tarjeta de RAM que compramos, ¿no? ¿Verdad? Ahorita están en DDR3, DDR4, ¿no? DDR4. Entonces, esos chipsitos que compramos de tarjeta, qué ingrato que es la cosa. Si un bit, ¿verdad? Aquí puse varios, pero si un bit de ese módulo está dañado, todo el módulo se lo considera dañado. Entonces, no, el dispositivo que se encarga de trabajar con los módulos de memoria, o sea, con las tarjetitas de memoria que le ponemos, los SIM que le ponemos, ¿no? Lo marca y no lo reconoce, ya no lo marca y dice, ya no puedes usar esta RAM. Entonces, basta que un bit, jóvenes, de ese módulo esté dañado para que toda la tarjetita de memoria esté dañada. O sea, todo el módulo de memoria se considera dañado. Bueno, una vez testea eso, jóvenes, lo necesita para saber con qué módulo va a trabajar y con cuáles no. Y luego, desde que la RAM, ¿no?, comienza a ver qué dispositivos están conectados. Hay una pregunta, ¿no?, le comentaba al grupo paralelo, y lo estaba buscando, no lo pillé, pero estoy seguro que lo van a ver, seguramente la gente lo tiene. Le pregunté, ¿por qué el teclado parpadea cuando encendemos la computadora? Si alguno de otra universidad mira esa pregunta, va a decir,
Más si esto es la Gabriel Mier, que es la pregunta que hacen tan ridícula. No es tan ridícula, van a la pregunta. ¿Por qué cuando encendemos la computadora el teclado parpadea? Del lado numérico. No han visto, ¿verdad? Hace un parpadeo. La respuesta está en la diapositiva, obviamente, ¿no? Claro, para decirnos que ya está encendido. Claro, para decirle que está conectado, ¿no? Él dice, estoy en línea, online, ¿no? O sea, estoy comunicándome con la CPU. Entonces, la CPU le manda un AC a través de su puerto, ¿no? Recibe y el teclado parpadea. Le está diciendo al ser humano, ¿no? Oye, humano, que no me das bola, te estoy diciendo que estoy conectado, ¿no? Que estoy conectado. Y muchos técnicos ven eso, jóvenes, simplemente verifican que los LED del dispositivo se enciendan o que haga digamos, un pequeño movimiento o algo así cuando está conectado. Lo mismo ocurre acá, miren, vamos a la siguiente. Cuando se conecta con una impresora, por ejemplo, ¿no? ¿Han visto eso, jóvenes? La impresora parpadea o mueve el carro, depende del modelo, ¿no? Las anteriores siempre movían un poquito el carro, se movía el carro. Si están conectados con un escáner, van a ver que el escáner enciende su luz. Como si estuviese escaneando, digamos, ¿no? Como si estuviésemos escaneando, se enciende su luz. Digamos, para si alguno no ha visto un escáner, es como ver como que una fotocopiadora encienda su luz, digamos, ¿no? Y los discos también, ustedes saben que tienen un LED, ¿no? Tienen un foquito ahí abajito. El foquito también se prende, ¿no? Se prende y se apaga. O sea, pero de alguna manera nos hacen llamar la atención para decirnos, oye, yo estoy conectado con la computadora. El mouse también ven el que enciende y apaga su láser, ¿no? Por ejemplo, los genios hacen eso. Encienden y apagan su láser un ratito para mostrarle que el láser rojo, ¿no? Que está abajo. Para mostrar que sí ha logrado comunicarse con la CPU, ¿no? Ustedes lo van a ver eso. Emiten pitido, sonido, o hacen alguna cosita ahí para llamar la atención, digamos, ¿no? Cosas así. Ahora, y el vector de interrupciones, bueno, eso sí lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, yo de antemano le digo que el mouse, ¿no? No sabe. El mouse no sabe que está moviendo la flechita, por si acaso. Esta flechita que ven acá, no lo sabe el mouse que no está moviendo. Él simplemente envía unos datos y otro programita que está en el vector de interrupciones. La rutina viene no como procedure. Son punteros a procedimientos, digamos, ¿no? Esos procedimientos entonces hace ese detalle, ¿no? Hace que se mueva el punterito del mouse, ¿no? O sea, esta flechita o la imagen que le pongamos, ¿no? Entonces él hace que se mueva todo eso. Muy bien. Ahora, algo más. Bueno, luego de hacer todo esto, de instalar los vectores de interrupción, es básico. Básico. Básico no significa elemental, ¿no? Básico significa que es lo más bajo, ¿no? De lo más bajo. Es la base más dura, más bien, en realidad, lo que dice basic. Basic no significa elemental, no significa simple. Significa que va a lo más abajo, ¿no? A lo más abajo. Muy bien. Ok. Luego, bueno, la rutina POS está finalizando. Ella tenía el control de la máquina. O sea, toda la computadora estaba siendo manejada por la rutina POS. Pero ahora dice, ¿qué hago? ¿A quién se la doy la computadora? Recuerden, él no sabe lo que es un sistema operativo. Esto se busca en el sector cero del disco, el primer sector, en realidad un sector del disco, del flash, tiene tres coordenadas, pero esa historia la van a ver ustedes en sistemas operativos 2. Pero bueno, véanlo a la unidad de memoria secundaria, o sea, al disco, al flash o lo que sea, véanlo como un vector de sectores, ¿sí? Entonces, el sector cero, también se lo llama boot sector, porque ahí podría estar un arranque, el boot es arranque, ¿no? El arranque de un sistema operativo o de algún programa. Entonces busca una marquita, o en el sector se llama árbol boot, se llama, una marquita en el sector cero para decirle que lo que continúa es un programita. Entonces, si encuentra esa marquita, él dice, ah, lo que continúa es un boot loader, ¿no? Un pequeño programita que, insisto, ¿no? La rutina POS no sabe ni siquiera la palabrita
que se llama bootloader. Entonces, ¿qué hace la rutina post? Va aquí, verifica la marquita y la sube a la RAM. Y le dice, programa que estás aquí, la máquina es tuya, o sea, la sede del control. No sabe ella lo que hay ahí, no lo sabe, solamente le da, se la da a la computadora. Le dice, ahora tú te encargas de manejar la computadora. Y la rutina post descansa. La rutina post dice, ya yo finalicé, descanso hasta el próximo encendido de la máquina. Yo, ahora la máquina es tuya. ¿Y qué hago yo? No sé, yo, ese es tu problema, ¿qué harás vos? Pero la máquina ya es tuya, te cedo el control. La máquina es tuya. Muy bien, este pequeño bootloader es muy pequeñito, bueno, tiene un sector de disco estándar, tiene 512 bytes, es muy pequeño. Entonces, por eso es que ahí viene la palabrita bootstrapping. Bueno, aquí el bootloader, bla, bla, ¿no? Entonces, cuando carga el sector del disco, ese pequeño sectorcito del disco, ese programita se ejecuta. Obviamente, bueno, con 512 bytes, ¿qué diablo vamos a cargar? Pues nada. Entonces, lo que hace inmediatamente este programita es cargar otro programa. Cargar otro programa. Mayormente se llama, de un archivito que se llama System, mayormente, o Kernel, ¿no? O sea, nombrecito así que tiene Windows. Entonces, la agarra y lo carga, inmediatamente carga ese programa y le da la CPU. Y así, ese programita pequeñito va cargando un programita más grande. Y así más grande, hasta que el sistema operativo esté cargado. Entonces, por eso es que el sistema operativo se arranca a sí mismo, o sea, se levanta a sí mismo. De ahí la palabrita boot o bootstrapping al sistema operativo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. Ahora, solamente un comentario acá, algo divertido por cultura también. Resulta que Bill Gates fue a Israel. Iba por todo el mundo, ¿no? Él ya era rico, ¿no, jóvenes? Después de un año de Microsoft, su local, jóvenes, él alquilaba en un supermercado. Imagínense una tienda de Hipermaxi, digamos. ¿Usted ha visto que hay tiendas que están en Hipermaxi? No dentro, obviamente, ahí a los alrededores, ¿no? Por ejemplo, las tiendas de comida, por ejemplo, ¿no? Las tiendas de comida de Hipermaxi, ¿no? ¿Verdad? Obviamente son personas que alquilan ahí, ¿no? Y este Virgil tenía así, más o menos, Microsoft era un local alquilado en un supermercado, como un Hipermaxi, digamos. Después de hacer el sistema operativo de OS, que él no lo hizo por si acaso, lo compró y lo modificó un poquito, él, en un año, jóvenes, cotizó sus acciones en 1,000 millones de dólares en Wall Street. Las acciones de Microsoft se fueron a 1,000 millones de dólares, imagínense. Muy bien. Él iba exponiendo, ¿no?, cómo trabajaba, porque le preguntaba a las universidades cómo se hacía, a grandes rasgos. Y él fue a Israel y un tipo que no sé su nombre, pero él se hacía llamar así. Copyright Brain, cerebro, ¿no? Cerebro. Como él es joven, digamos, él se auto alababa, no todo joven creo que es así. Y él hizo el primer virus de la historia, bueno, el primer virus de la historia. ¿Qué hizo? Así a grandes rasgos se ve muy simple. Él hizo lo siguiente. Aquí, como él sabe que sí o sí, la rutina post va a cargar este programa. ¿Él qué hacía? Veía que ahí había un sistema operativo, él no se mezclaba con su algoritmo. Entonces, ¿qué él hacía? Un pequeño programita, su virus, se alojaba aquí. Se alojaba aquí, claro, él grababa más en otro lado, ¿no? Entonces, él aquí, su pequeño programita lo ponía aquí, jóvenes, en este sector. Y ese a su vez corría otro que había en otro sector. Entonces, él guardaba su... aquí lo guardaba, ese programita. Entonces, cuando ejecutaba primero el código de él y después el código del arranque del disco. Entonces, obviamente, él al ejecutarse primero, él pedía memoria y metía su programita, su virus en la RAM. Y hacía una y por una interrupción, él se llamaba
le daba CPU a su virus, ¿no? Y el proceso seguía. Cuando le ponían otro le ponían este otro disco, él agarraba y hacía lo mismo. Como eran con floppy, era con no teníamos disco duro, era con disco flexible, o sea, discos que se metían y sacaban. Entonces él agarraba y hacía lo mismo. Y con eso logró hacer el primer virus de la historia, ¿sí? Yo le comentaba para algo como nosotros cuando vimos esto, digamos, ¿no? Porque lo desensamblábamos y no teníamos su lógica, ¿no? Pero él, yo decía, wow, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y me recuerdo haber comentado, ¿no? Con alguno de mis amigos, decirle, wow, me gustaría ser rico e ir a Israel, buscarlo a este tipo y pagarle $500,000 para que me enseñe cómo lo hizo, ¿no? Como es cuando uno es joven, ¿no? Prefiere las cosas, prefiere, digamos, las cosas así de niñera que las cosas más interesantes. Pero fue un buen desafío. Más adelante nosotros aprendimos a sembrar por nuestra cuenta y logramos hacer algunas cosas, ¿no? Logramos hacer algunas cosas. Pero nos tardó mucho tiempo, ¿no? A este chico también le llevó mucho tiempo, ¿no? Le llevó meses hacerlo, ¿no? Hacerlo el virus, ¿no? Haber tenido prueba y error como nosotros, como todos, pero lo logró sacar. Muy bien. Entonces, en la forma de trabajar de la rutina post generó el primer virus de la historia, ¿no? Ahorita obviamente está complicado hacerlo porque ellos tienen una autocomprobación, ¿no? Por si el bootloader está corrupto, ya no lo siguen corriendo, lo paran y listo. Muy bien. Acá tenemos. Entonces por eso se llama extrapinesia. Eso lo hace siempre, ¿no? Lo hace siempre. Por eso, si yo pongo Windows, por ejemplo, pongo Linux, se corre el bootloader del último que se instaló. Y listo, ese bootloader se encarga ya de correr. Una cosita, por ejemplo, cuando vean, se me acaba el tiempo. Cortamos un momentito esto y continuamos. Sí, cortamos y volvemos a conectarlo al mismo link, por favor, en 3. 2, 1, 0. Record. Recording in progress. Bueno, bueno, le comentaba de esto, de esta partecita, ¿no? Solamente se nos volvió algo, en nuestro tiempo se nos volvió algo obsesivo, ¿no? Intentar hacer un virus, ¿no? Se nos hizo obsesivo. Después le voy a mostrar, digamos, cómo podemos hacer una interacción de hacer un virus que se llama musical. Ahora que ha pasado el tiempo, yo puedo confesarlo, ¿no? Yo lo hice el virus musical, entonces tocaba la danza Yuki, ¿no? La danza Yuki que la hizo un amigo. Yo no sé música, pero él me puso los tonos en la danza Yuki. ¿La conocen, la danza Yuki? ¿Sí, no? O la buscan por ahí, digamos, de repente no la conocen, pero la danza, ¿no? De un sector indígena, ¿no? Que es los Yuki, ¿no? Una canción muy bonita, ¿no? Una canción muy bonita. Como son la mayoría de nuestras melodías indígenas, ¿no? Hermosa. Y la puse la danza Yuki y se replicaba, ¿no? Le iba a mostrar con qué interrupción se hacía y todo. Y bueno, no hacía daño, sí, lo confieso, no hacía ningún daño, solamente se replicaba nada más.
Y de luego un tiempo sonaba la musiquita, la danza yuki, ¿no? Se llamaba virus musical. Nunca hice daño a nadie, así que no tengo nada, que nunca hice daño a nadie, nunca le borré archivo ni nada, ¿no? Igual que Sebrae, nunca hizo daño a nadie. Solo quería replicarse nada más y mostrar un mensajito a Sebrae nada más. Muy bien. Conociendo, digamos, la parte básica del hardware, ¿qué es un sistema operativo, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiese un sistema operativo? Bueno, ¿qué pasaría si no existiese un sistema operativo? ¿Qué pasaría? Pediría que inserte un disco. Claro, pero digamos que no tenemos un sistema operativo. Digamos que nosotros programamos el bootloader, lo programamos el bootloader para que nos lo sea el control. Pero no tenemos un sistema operativo. ¿Qué pasaría? ¿Mostraría pantalla negra? Sí, pero al margen de eso, digamos, no tendríamos como diablos. Si hacemos un pequeño programita, imagínense ese sistema operativo, teníamos que programar hasta lo que usted dice, la pantalla negra. Por ejemplo, tenemos que ir a escribir en la memoria de pantalla para que se muestre lo que se ve. Usted está viendo en pantalla en este momento, está almacenado en una memoria, en este caso en la tarjeta de video. Entonces la imagen que usted ve es lo que está en la tarjeta de video, ¿sí? Entonces eso se está refrescando, ¿no? Se llama burst, B-U-R-S-T. En realidad se está apagando y encendiendo. Se está, si usted lo graba con una cámara de mayor velocidad, va a ver y mira su video, va a ver como que la pantalla esté temblando, ¿no? O que hay una línea que va bajando. Esa es otra historia. Pero no podríamos, jóvenes, acceder a ningún dispositivo. De hecho, la pantalla, decir hola, hola mundo, decir, nosotros decimos system.out.print, hola mundo, o en el lenguaje de nuestra preferencia, cout, hola mundo, o write.ln, hola mundo. Pero ese mostrarlo en la pantalla, jóvenes, se necesita ir al dispositivo. O sea, necesita, por si acaso, la pantalla no es digital, es analógica. Tienen que ir a escribir a la memoria de pantalla, para que se muestre. ¿Y cómo hacerlo a la memoria de pantalla? Ahí está el detalle. Ahora necesito escribir programa en código binario. Entonces, lo que hace el sistema operativo dice: no te preocupes, vos nomás dame la orden y yo me encargo de acceder al dispositivo. Bueno, imagínate que por eso se llama plataforma. Entonces vos no te preocupes por eso. Yo me encargo de ir al dispositivo, yo sé cómo comunicarme con el dispositivo. Los dispositivos solo entienden protocolos que están en binario. Es decir, es que reconocen órdenes en binario. Imagínense programar solamente, jóvenes, para entenderle al disco duro, nomás que tiene varias fases el disco duro. Programar para escribir un sector del disco nomás. Se necesita mucho código para hacer eso. El problema es que el código es binario. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? El sistema operativo, jóvenes, se encarga de trabajar con todos los otros dispositivos que tiene la computadora, con el mouse, con el teclado, con todo lo que está allá, y nuestros programas, porque estamos viendo desde el punto de vista de programación, nuestros programas solamente lo llaman, ¿no? Y él se encarga de hacer todo el trabajo. ¿Qué hicimos nosotros? Recuerden, a ver, decimos hola mundo, ¿no? Digamos en Java, system.out.println, hola mundo. Y aparece hola mundo en la consola. Entonces ahí, qué fácil que había sido. No, bueno, el sistema operativo ha hecho una serie de cosas para poder imprimir hola mundo en la pantalla. ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, el sistema operativo, si lo ves como una definición de libro, una definición de Wikipedia, es un conjunto de programas que administra los recursos del hardware. Perfecto. Es una definición muy sencilla, ¿no? Pero se necesita para eso, ¿no? La pregunta es: ¿para quién administra el sistema operativo? Bueno, para los procesos que vemos más adelante, hay una diferencia entre proceso y programa. Es básicamente lo mismo, solamente que cada uno hace una cosa diferente. Ya vamos a ver por qué se le llama proceso. Y
¿Cuáles son los recursos del hardware? Si uno comienza a enumerarlos, jóvenes, no acaba nunca. ¿Qué teclado, qué mouse, qué pantalla, qué? Tantísimo, ¿no? Que la NIC, la tarjeta de red, que la, etcétera, la impresora, que bla, 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 bla. Entonces, lo que se hace es agruparlo, ¿no? La CPU puede haber una o varias CPU, ¿no? La RAM es una, jóvenes. La RAM, por más que tenga 5 módulos, o 10 módulos, estoy exagerando, menos te viene para 4 nomás, pero 10 módulos, la RAM es vista como una sola. Si yo le pregunto cuántas RAM tiene una computadora, ustedes siempre respondan una. Una sola RAM, ¿sí? Una sola RAM. Cada computadora tiene una sola RAM. No tiene 2, ni 3, ni 4 RAM, tiene una sola. Y si lo pongo más, tiene 4 módulos de memoria, o sea, 4 SIM conectadas a los sockets, no. Es una sola RAM. Muy bien, el otro son las memorias secundarias, o sea, se refiere a aquello que guardamos, ¿no? Como archivo, ¿no? Los CD, los DVD, los discos, la memoria flash, todo lo que guardamos como archivo, ¿no? Eso es la memoria secundaria. Los dispositivos de entrada y salida, miren, ya los agruparon ahí, ¿no? Impresora, pantalla, teclado, mouse, tarjeta, etc. Y la red, jóvenes, la red que más que referirse a la red, se refiere a los datos, ¿no? Que transitan por ella. Usted va a hablar con su profesor de red los protocolos, ¿no? Los protocolos que hay. Muy bien. Bueno, más adelante ustedes pueden continuar con la diapositiva, no son tan complicadas. A esto lo pueden leer. Que es un proceso, todo esto. Aquí hay sistemas operativos monotareas, por ejemplo, como le decía, en el 81 de... En realidad, 78 le hizo una prueba, ¿no? En el 81 recién largó cuando salió la computadora personal, ¿no? Entonces, el DOS de Microsoft, ¿no? De Microsoft, eso lo hizo prácticamente millonario, ¿no? A Bill Gates, ¿no? Multimillonario. Pero nadie utiliza ahora sistemas operativos monoproceso. Nadie está loco por hacer sistemas operativos monoproceso. Lo único loco éramos nosotros, ¿no? Y los multiprocesos obviamente son lo que todos manejamos, ¿no? No se concibe, acá le comento, que un sistema operativo no sea multiproceso, ¿no? Eso nadie lo tomaría un sistema operativo monoproceso. Y aquí le explico, digamos, ¿no? ¿Cuál sería la incomodidad de utilizar un sistema operativo monoproceso? Bueno, también sistemas match. Y esto que ven acá también lo vamos a rever un poquito en la unidad 4, ¿no? ¿Cómo implementa el multiproceso? Y bueno. Bueno, así está, digamos, se divide, digamos, idealmente, ¿no? Teóricamente, un sistema operativo. Tenemos las aplicaciones, ¿no? Los programas que nosotros creamos. Y se proporciona una interfaz con el kernel, ¿no? Muchas personas, jóvenes, por la implementación que llevan, le dicen kernel a todo el sistema operativo. Para grandes rasgos está bien, ¿no? Decirle kernel a todo el sistema operativo. Pero en realidad el kernel es una partecita nomás del sistema operativo, parte sota, diría yo, la parte más importante, que es la que interactúa con los dispositivos físicos, lo que le digo, todo lo que está en binario, ¿no? Todo lo que se transmite en binario. Entonces nos proporciona unos administradores, los administradores por cada rubro. También le dicen, nos ofrecen una interfase, ¿no? Llamada API, ¿no? API, para que nuestros programas puedan acceder directamente al kernel a través de ellos. Entonces, eso es lo que ocurre. Muy bien. Esta es la visión, digamos, normal, digamos, cebolla también le dice, o de estrato, recuerden, los estratos, ¿no? De las tierras, ¿no? ¿Verdad? O sea, son capas, ¿no? Pero esta visión de acá, yo todo esto lo he vivido, digamos, la palabrita plataforma, jóvenes, obviamente cuando, yo estoy hablando mucho tiempo atrás, en principio, inclusive a finales de los 90, por ejemplo, la palabrita plataforma prácticamente era nula o nadie lo usaba, pero ya había un video antiguo del señor Peterson que se le ocurrió mostrarle al sistema operativo de esta manera. Las aplicaciones del Shell, vamos a ver que es un programa más,
las aplicaciones, o sea, nuestros programas, .exe, nuestros programas, van a los administradores, y los administradores sobre el kernel, y el kernel interactúa con la máquina desnuda, o sea, la máquina sin software, o sea, con los dispositivos, ¿no? Entonces, él le llamó plataforma, porque dice que las aplicaciones como que descansan, digamos, descansan todo su trabajo sobre, o sea, ponen todo su trabajo sobre los administradores y sobre el sistema operativo, ¿no? Sobre el sistema operativo en sí. O sea, como se puede decir, mi trabajo descansa, es más liviano, apoyado en esa plataforma, ¿no? Ustedes saben que plataforma es donde, si me dicen plataforma, yo imagino acá como en mi barrio vienen unos chicos que bailaban reggaetón ahí, y que pusieron una plataforma, ¿no? Entonces ellos se apoyaban en la plataforma para hacer su bailecito y sus cosas. Lo mismo acá, ¿no? Las aplicaciones descansan sobre esa plataforma, ¿no? Entonces este es el diagrama plataforma. De ahí, de este grafiquito que ven acá, ya la gente le llama plataforma al sistema operativo. Entonces, si hablamos de plataforma de software, se refiere, jóvenes, al sistema operativo. Entonces, recuerden, plataforma de software se refiere al sistema operativo. No confundir con framework, por favor. Framework, ¿no? Framework, no. No confundir. Framework es como una plataforma, pero dentro de un ámbito, dentro de ya de un sistema operativo. O sea, son conjuntos de clases, de qué sé yo, de elementos de programación que están juntos entre sí, ¿no? Pero no es, digamos, no confundir con plataforma. Framework no lo traduzcan como plataforma, aunque todo el mundo lo traduce así, ¿no? Dice, .NET lo ven como una plataforma. En realidad es un framework, ¿no? La plataforma de un sistema, plataforma de software se refiere al sistema operativo. Yo siempre he comentado esto, ¿no? Cuando ustedes escuchan de repente a chicos que ya están egresando, que han egresado, y le dicen, ¿no? Oye, hay que programar esta aplicación también para Android. Y después el chico dice, mira, yo todavía no he programado en esa plataforma. Dice, ¿no? O sea, le está diciendo, no he programado en ese sistema operativo. A eso se refiere. O sea, no sé cómo trabaja ese sistema operativo. O sea, no sé la API de los administradores cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo trabajar con él. Entonces, plataforma se refiere de software a sistema operativo. No confundir con framework, ¿no? No es lo mismo. Aunque mucha gente lo traduce como plataforma, framework. Muy bien. Bueno, aquí le explico cómo son los drivers, por ejemplo. Esto lo tienen que leer un poquito. Usualmente hay preguntas de esto. En algún examen pueden ir a una pregunta de esto. Y le explico, espero que lo entiendan, cómo trabajan los drivers, ¿no? Un ejemplo muy ridículo esto. Un ejemplo muy ridículo. Pero en todas sus ridiculez, jóvenes, prefiere ser simple para que ustedes entiendan qué son los drivers, ¿no? Los controladores, ¿no? También sirven controladores, los drivers. Solamente así, a grandes rasgos, si alguno no ha leído, no importa. ¿Qué pasaría si un sistema operativo no utiliza drivers? ¿Qué puede pasar? Hola, hola. ¿No podrá utilizar algún dispositivo o recurso de hardware? Claro. No, si lo leen esta partecita de acá, Juan, lo leen esta partecita, este ejemplo, qué ridículo el ejemplo, pero está más que yo lo diga, ¿no? Pero está bien didáctico, Juan, ¿por qué? Porque ahí les muestra qué pasaría, por ejemplo, si no existe driver. Bueno, en todas las empresas tenían que hacer lo mismo. Es decir, una empresa, digamos, de mouse, tenía que hacer lo mismo. Exactamente, tiene que usar el mismo lenguaje para ser utilizado por esa máquina que no utiliza drivers. Eso es totalmente imposible, pues, jóvenes. Cada empresa crea un hardware. Por ejemplo, en este caso yo le decía al grupo paralelo, porque la verdad tengo aquí un mouse regalado, y su marca es Manhattan. Les cuento que es la primera vez que veo una marca Manhattan. Ay, como todos ustedes, yo prefiero el Genius, digamos, ¿no? Que es más durable, etcétera. No está mal este mouse, es chinito, Manhattan, dice. Ahora, esta empresa Manhattan,
o la que hizo la, este producto Manhattan, este mouse Manhattan, no tiene por qué hacerlo igual como lo hace el genio. Es decir, su lenguaje interno, cómo ella lo trabaja, ella de acuerdo a sus posibilidades económicas, su tecnología, su lenguaje interno, su lenguaje binario, no tiene por qué hacerlo igual al de la genios. La genios a su vez también tiene un lenguaje y tiene más cosas de repente que tiene el Manhattan. Entonces lo que hace es decir, bueno, yo lo estandaricemos, el kernel lo llama al driver y el driver se encarga de traducirle al mouse. Entonces si yo, por ejemplo, ahorita cambio, porque tengo aquí un genio también, pero está fregadito, agarro y cambio, por ejemplo, mi mouse, le pongo el genio. En ese momento, el kernel se da cuenta que he cambiado el dispositivo y me pone el driver, se comunica con el driver del genio, no del Manhattan. ¿Se entendió? ¿Oye? Sí, se entendió. Ok. Vean otra partecita, ¿eh? Por eso aquí digo la palabrita absurdamente, ¿no? Para decir que es ridículo. Pero es solamente un ejemplo que quiere ser didáctico. Yo sé que es una idiotez. Pero jóvenes, ahí debe estar por qué se necesitan drivers, ¿no? ¿Por qué se necesitan drivers? Una pregunta que hago también. Porque lo escuché en el ascensor, jóvenes, cuando las clases eran presenciales. Eran chicos de primer semestre, seguramente no me conocían ellos. Le han dicho, ¿dónde era este viejo ahí incómodo? Ellos se pusieron a hablar ahí. Y lo que me gustó es que estaban hablando de... Pasa que era una instrucción informática, porque decían, antes de primer semestre, decía, Prola, no Prola, segundo semestre, ¿no? Y con Prola estás pasando, que no sé qué, que están viendo. Y es que y se pasaron a los drivers, ¿eh? A los drivers. Y digo, pucha, me gustaría que sea Android, digo, por mi computadora, para que no estén instalando los drivers, man. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Android maneja o no maneja drivers? Claro que maneja. Por supuesto, güey. Cámara. Claro, por supuesto que maneja. Lo que pasa es que, bueno, como todo se lo maneja igual que la iOS, por ejemplo, la empresa de Apple, todos lo manejan por internet. Entonces, cuando están descargando, bueno, Android, Samsung o la empresa, él también baja el driver de su dispositivo, pues, obvio. Obvio, 100% obvio, jóvenes. La cámara, porque dice que el compañero habló de la cámara, por ejemplo, la cámara, mi cámara no depende de la cámara de ustedes, mi cámara es media baratía, digamos, ¿no? No es como la cámara que tienen ustedes. A veces hay empresas que compran cámaras, jóvenes, ¿sí? No la desarrollan ellos. Tengo entendido que el LG, por ejemplo, utiliza de otra empresa, utiliza la cámara, ¿sí? Android es un sistema operativo y necesita drive para cada dispositivo. No es la misma cámara, inclusive ni de la misma empresa, que la cámara que tengo yo, que la cámara que tienen ustedes en su celular. Por ejemplo, qué sé yo, el parlante también. El parlante, de repente, el dispositivo, porque es digital, ¿no? El dispositivo del parlante no es el mismo que tienen ustedes. Entonces, lo que pasa es que cuando él instala Android, o sea, cuando actualiza Android, él ve que todo funciona normalmente, ¿no? No, Android, bájalo. Baja, jóvenes, los drivers. De la empresa que está, detecta qué empresa es, porque se llama, es un numerito que se basa en un sistema que se llama plug and play, ¿no? Enchufar y que funcione. Entonces, ese tiene un numerito y con ese numerito lo busca y está registrado, entonces baja el driver. Si no lo baja el driver, no funciona, joven. Y le sale un error, le dice, esta cámara no es imposible conectarla porque no tiene, Android no puede manejar este dispositivo, algo así dice en inglés. Android no es capaz de manejar este dispositivo. Entonces, porque el driver no funciona y uno está listo ahí. Bien, con el celular trucho que me compré. Ya. Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, jóvenes. Todos los sistemas operativos tienen driver. Entonces, el compañero, que se lo entiende, obviamente, porque de repente uno de ustedes también, que se lo entiende, sí, porque él está empezando la carrera, ¿no? Entonces, la respuesta le dice, ¿es verdad que Android no maneja drivers? La respuesta es mentira. Sí maneja driver, porque los
los diferentes dispositivos del celular o de la tablet o de la televisión son diferentes unos de otros, ¿sí? Son hechos por diferentes fabricantes. Muy bien. Bueno, finalizamos esta clase hoy con esto. Solamente esta parte está acá. Yo, como le dije, no la estoy leyendo todas las diapositivas, no estoy mostrando alguna nada más. Solo para comentarles, jóvenes, como le digo, he visto toda esa transformación. Si a mí, digamos, me tomase mi examen a principio, a finales de los años 90, me dirían cuáles son los administradores de un sistema operativo, ¿no? Las interfaces API que ofrecerían. Y yo diría administrador de proceso, memoria, información y dispositivo. Listo. Y me saco 100. Pero jóvenes, fue tanto la conectividad, como cuando llegó Internet, ¿no? ¿Verdad? Fue tanto la necesidad de la conectividad, jóvenes, que hubiera un tesis doctoral, por ejemplo, las tesis de socket, ¿no? Los protocolos también, jóvenes, hubo que trabajar. Y toda la conectividad estaba aquí, estaba en este administrador, en el administrador de dispositivos. O sea, conectarse una computadora con otra, conectar la red, por ejemplo, inclusive la red, no la red, la red local que poníamos, la LAN que decimos, estaba en el administrador de dispositivos. Le ponían driver y software ahí adicional para que se maneje. Pero jóvenes, fue tanta la cosa que tuvieron nomás que crear otro administrador, el administrador de red, ¿no? El administrador de red ya se encarga, digamos, de cómo los protocolos, TCP, ¿no? IP, UDP, todo lo que ustedes van a ver con sus profesores de redes, ¿no? El tema de socket, que fue una tesis doctoral, todo eso, jóvenes, fue ya muy implementado. No, ya no cabía aquí ya, era imposible. Esto nomás manejaban los driversitos y listo, ¿no? Pero, y que un software adicional por ahí, pero el administrador de red ya dijeron, no, viejo, ya se pasó ya. Entonces, creemos otro administrador nomás y ahí dediquemos, ¿no? A manejar todo lo que son los protocolos y todo se maneja, bueno, a nivel de kernel, por si acaso. La red, ¿no? La red necesita una NIC, ¿no? La tarjeta de red. Todo un mundo que ustedes van a ver con su... De hecho, se han creado carreras, ¿no? Carreras de red, ¿no? La carrera de redes, por ejemplo. Es toda una... Todo un mundo pone la red, ¿no? Y yo no la enseño, la administradora de red, porque ¿qué voy a enseñar si hay una parte que es grande? Existen materias que la enseñan a ustedes redes, ¿no? En realidad, recuerden, cuando su profesor de redes 1, redes 2, no sé, le enseñe la red, jóvenes, en realidad le está enseñando las cosas que debe implementar el administrador de redes de su computadora. ¿Ok? Entonces, solamente un comentario acá. No, en mis tiempos solo habían estos 4 dispositivos, 4 administradores. Y obviamente, con la llegada de Internet, ya se creó todo una nueva disciplina, digamos, ¿no? Que es la administración de las redes. Ok. ¿Alguna consultita que tenga? ¿Oye? El próximo miércoles, que vamos a conectarnos otra vez acá por Zoom, vamos a ver la unidad 3. Usted, profe, ¿cómo pues? Y la unidad 2, y la unidad 2 está en una diapositiva que la estoy corrigiendo. Entonces, en la unidad 3 comenzamos a verla el próximo miércoles acá. Hacemos un avance normal, una clase normal. El próximo miércoles, acuérdense, el próximo miércoles a las 8:30. ¿Alguna consultita antes de finalizar? Todo claro, gracias. Sí, el mismo enlace. El mismo enlace. De todas formas, en aviso le voy a poner, ¿no? Clase Zoom, tanto. Esperemos ya que la próxima semana tengamos clases presenciales. Yo les soy sincero, prefiero clases presenciales. Aquí me siento como solo, joven, ¿no? Hablo como si estuviese grabando un video, cosas así, ¿no? Así me siento. Ok. Entonces, ingeniero, el viernes clases virtuales. Puede ser que este viernes sea clase virtual. Las clases presenciales no están al 100% aseguradas. Hay alguna posición de docente y alumno, ¿no? Eso tiene que ver el ICU, ¿sí, no? Eso tiene que ver el ICU. Yo creo que un 90% están aseguradas las clases presenciales, pero hay normativa, hay cosas así, siempre hay gente que le busca. Yo digo, ¿por qué no hizo una clase presencial? Y el que no pueda lo hace virtual, listo, ya está. Pero bueno,
si se mezclan, solamente un comentario, ¿no? No, si se mezclan las clases presenciales con las virtuales, va a haber problemas, jóvenes. Le explico por qué. Digamos, yo soy un estudiante, digamos, paso, por decirles, de 7 a 8 y media paso presencial, y de 8 y media a 10 paso virtual. Entonces estoy en... ¿Entiendes, no? Estoy en problemas, pues. Tengo que ir mi teléfono, no sé cómo lo haría para pasar mi clase, o sea, es incómodo, ¿no? Pasar de... como alumno le digo, ¿no? Pasar de presencial a virtual. Es un poquito incómodo, ¿no? Porque tiene que buscar un lugar o buscarse un aula, no sé, para mirar eso, digamos, ¿no? Tiene su complicación, ¿no? Bueno, eso no me encargo yo, ¿no? Se encargan a otras personas que... la administración, ¿no? De la universidad. Bueno, entonces nos vemos el próximo... nos conectamos, ¿no? Digo, nos vemos, pues, nos conectamos el próximo miércoles de este mismo enlace a las 8:30. Pasen buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego.